carta de alimentación que vamos a mostrarles es para un tipo de paloma que no puede alimentarse sola por algún virus como paramyxovirus, adenovirus. Cuando se le tapan los ojitos por viruela, en este caso es viruela, pero muy superficial en comparación a algunos casos que están todos tapados los ojos. ¿Cuánto de alimento tenemos que darle a una paloma que no puede alimentarse? Lo ideal sería pesarla en una bandeja de cocina. Si tiene los ojitos tapados va a ser fácil porque la apoyamos y no se ve volando. Pero si no, lo más probable es que la pongamos y va a salir disparada. Lo ideal es el 10% del peso de la paloma en alimento, distribuido durante el día. Alimento, 10% de alimento sólido, sin contar la parte líquida. ¿Qué pasa si le damos solo maíz? No, está mal. Lo ideal es maíz, arveja y trigo. Este alimento no puede alimentarse sola, se lo tenemos que dar. ¿Cómo se lo damos? No, se me cae. O sea, le meto a una paloma que está yendo el grano y se me cae, claro. Se lo meto, le abro, con esta mano la inmovilizo, con estos dos dedos le abro el pico, con esto se lo meto y claro, lo tira. El tema es agarrar la paloma con firmeza, con esta mano abrir el pico, el grano directo atrás, o sea, vamos ahí atrás, que lo trae, abrimos así, atrás, y lo va tragando. Con esta mano inmovilizamos la paloma, estos dos dedos, como agarramos la carita, con este dedo abrimos, atrás, ahí. Estoy haciéndolo de una manera bruta para que se entienda qué es lo que le puede pasar a cada persona, si se me cae el grano, si se me ¿ven la paloma? Se me corre la paloma. Estoy tratando de hacerlo lo más bruto posible como para que se entiendan las variantes de que le puede pasar. En este caso, si ven, tiene un grano ahí de tricomona. Esta palomita va a empezar un tratamiento de tricomoniasis. Y si le sigue solamente un grano de viruela, no se le va a aplicar antibiótico hasta que el veterinario especialista en aves no lo disponga. Entonces, hasta ahora le di trigo, ahora hay que darle arvejas enteras, no partidas, porque al estar partidas se puede generar hongos. Trigo, generalmente le meto a tres trigos para no estar con un triguito cada media hora. Grano de maíz, grano de arveja y granitos de trigo. Trigo y sorgo puede ser. La dejo descansar un ratito, no es que le meto todos los granos de un momento, porque ella tiene que tragar. Este es el buche. Acá se le ve medio flaquito el buche. Acá el buche lo tiene que tener por lo menos con esta cantidad, o por lo menos la mitad.